El día 25 de febrero, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos de Osma nombra a este servidor de ustedes nuevo director. Y por lo tanto, primero, lógicamente, tengo que agradecer al alcalde y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos de Osma la confianza y la deferencia por encargarme este cometido. El alcalde, con amor a estos cursos, pretendiendo que los cursos tuvieran la aceptación, buscando cualquier alternativa para la afluencia de alumnos, vamos a no recibir ingresos de los cursos y a ofertar el amplio abanico que estos cursos ofrecen para que no sea impedimento alguno el poder acceder a la cultura, a la formación, a la educación, por cuestiones de tener que pagar una tasa. Y dar las gracias, por supuesto, a José Pablo. José Pablo, como fundador, como, nos lo va a contar él ahora, como verdadero creador de los cursos y como un director que en estos 25 años yo creo que no ha vivido pensando en otra cosa. Y agradecer este cariño y esta tensión con la que él siempre ha llevado esta nave de los cursos, que para los que venimos detrás, en este caso, pues para un servidor como director de esta edición, pues es muy fácil seguir ese sendero, seguir esa estela y seguir esa enseñanza. El proyecto de los cursos universitarios nació en mayo del 88 con mi propuesta a los burgenses Juan José Lucas Jiménez, entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y a Javier Gómez, entonces alcalde del Burgo de Osma y presidente de la Diputación de Soria. Se trata de un diseño novedoso, que era conseguir la colaboración de varias universidades para impartir oficialmente cursos universitarios independientes en un antiguo centro universitario, la Universidad Burgense de Santa Catalina, en cuyo edificio estamos, que funcionó de 1550 a 1841, 261 años. Expuse mi proyecto en visita personal a los rectores de las universidades de Cantabria, Valladolid, Salamanca y Pontificia de Salamanca, quienes me aseguraron su participación y deseos de firmar los correspondientes convenios de colaboración. Son, desde luego, cursos con un claro carácter formativo. Han ido evolucionando, ahora son cursos con su carácter teórico-práctico claramente perfilado, que apuestan incluso por modalidades de enseñanza de las que después habla Bolonia, pero que ya, en el caso de estos cursos de verano, se venían trabajando hace muchos años. En particular, con esa modalidad de taller, que no deja de ser una modalidad de enseñanza-aprendizaje, en la cual los contenidos y los conocimientos se van construyendo a partir de las necesidades de los propios participantes. La felicitación a las instituciones, Ayuntamiento, Diputación Provincial e Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, por el esfuerzo y por el éxito que sin duda es mantener una iniciativa durante 26 ediciones. Sabemos la dificultad, la coyuntura y los vaivenes que los cursos de verano han tenido con diferentes iniciativas. Mantenerse durante tanto tiempo es sin duda algo que está justificado por la calidad, por el prestigio y por la aportación que de forma diferencial están haciendo a la oferta tan amplia que especialmente en los últimos años se ha dado a esta iniciativa de transferencia del conocimiento. Estamos empeñados en que esto se mantenga, porque estamos plenamente convencidos que es un potencial importante y una estrategia importante cultural y universitaria para nuestro pueblo. Y porque tenemos que convencer a todas las personas que puedan participar en nuestros cursos que tienen que hacerlo, aunque sea de manera gratuita. Veremos otros años cómo se funciona, en qué dirección tomamos, pero este año había que tomar esa decisión. Primero, porque era un año de transición. En segundo lugar, porque nos la jugamos, porque nuestro pueblo no puede perder este proyecto. Yo creo que la unión hace la fuerza. Y desde luego un municipio como el nuestro tiene que tener una estrategia marcada muy clara. Gobierne quien gobierne, dirige quien dirija la vida municipal y se planteen las circunstancias que haya. Estos cursos de verano no pueden faltar en ese final de julio, principio de agosto de nuestra población.